Bien, vamos con el diseño de una tercera pieza en FreeCAD. Vale, iniciamos el programa. Vamos a crear un nuevo diseño. Y ahora vamos a hacer una pequeña variación con respecto a cómo estábamos trabajando en las piezas pasadas. Vamos a irnos a Part Design. Como siempre, la primera operación que tenemos que hacer es crear un cuerpo y dentro de crear un cuerpo, crear un croquis. Vamos a ver la forma en perspectiva. Hemos estado trabajando en eje, en el plano XY, ¿vale? Y hemos subido o extruido la pieza para poder crearla. En este caso vamos a utilizar el plano XZ porque lo que deseamos en este caso es crear un croquis que después vamos a hacer una revolución de ese croquis en el eje adecuado. Por lo tanto, el diseño que vamos a realizar lo vamos a tener que hacer en un plano diferente al que estamos acostumbrados. Vamos a bajar un poco el origen porque la pieza es alta más que ancha y vamos a empezar el diseño del croquis. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear una línea vertical, ¿vale? Es decir, en controles de edición, cuando nosotros creamos una línea, si tenemos activado restricciones automáticas, veremos que aparecen diferentes restricciones. Por ejemplo, aquí la restricción de punto. Eso quiere decir que la línea va a empezar en el punto de origen. Pinchamos y vamos hasta un punto en el que nos diga que es vertical y está ajustada al eje que tenemos aquí representado. Por lo tanto, pinchamos. Tiene dos restricciones esto, como veis, ha empezado en el punto origen y ha tocado en el eje vertical. La última restricción que tenemos que poner es la altura de esa línea. En principio, la altura de esta línea va a ser 50 milímetros. Por lo tanto, lo que hacemos es seleccionarla, pinchamos con el botón derecho para salir de realización de líneas. Y le damos una restricción de longitud vertical de 50 milímetros. Como veis, esta línea ya está perfectamente definida. Bien, vamos a continuar. Vamos a tener que ahora colocar una línea horizontal, por lo tanto vamos aquí, que empiece aquí, por lo tanto nos tenemos que acercar hasta que veamos un punto, es decir, punto de coincidencia. Nos vamos aquí, nos fijamos en que aparezca restricción horizontal, la longitud ya la ajustaremos después, porque pinchamos con el derecho, colocamos aquí, seleccionamos la línea y le decimos que esta línea va a ser de 7 milímetros y le damos OK. Como veis, vamos haciendo el diseño primero realizando el elemento lo podéis utilizar este tipo de herramientas y después lo que hacemos es darle la restricción hasta que lo veamos perfectamente definido, es decir, hasta que lo veamos de color verde. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora una línea perfectamente vertical, por lo tanto, que parta de este punto, nos aproximamos hasta que veamos un puntillo ahí. Ahí lo tenemos, le damos, vemos que está la restricción vertical, del tamaño no nos preocupamos demasiado porque ahora seleccionamos la línea, le damos la altura vertical y en este caso va a ser de 40 milímetros de alto. Ahí la tenemos en verde ya perfectamente definida. Bien. Ahora vamos a hacer una línea en un ángulo determinado. Para poder seguir con el diseño es mejor no continuar desde este punto, sino de este de aquí. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una línea perfectamente horizontal que parta del origen, sea horizontal y que toque en el eje X, aproximadamente la longitud, la vamos a
colocar a ojo, por decirlo así, porque la seleccionamos, le damos y ponemos exactamente el valor que queremos, que en este caso son 14 milímetros. Bien, ya nos queda dos líneas más para definir el croquis, que sería una línea vertical que parta de este punto, perfectamente vertical, la seleccionamos, le damos altura y va a ser de 5 milímetros exactamente. La tenemos aquí y la ponemos ahí. Y ahora unimos dos, los dos puntos que vienen aquí, este punto y este punto, con una línea inclinada. Ahí ya está perfectamente definido y ya la figura, el croquis, está totalmente definido. No podemos modificar ya la figura. Por lo tanto, hemos terminado el trabajo en el croquis, le damos a cerrar y ahora lo que hay que hacer es una revolución. La revolución es con el eje vertical del croquis, el eje, podemos elegir varios, pero en este caso va a ser el eje vertical porque es el que nos interesa. Y le damos aquí las opciones, lo demás, lo que venga por defecto, y le damos a OK. Si vemos el modelo de revolución, vamos a obviar vamos a disminuir el zoom y a centrarlo, ahí lo tenemos. Esta sería la pieza de revolución. Como veis, es una pieza relativamente compleja para hacerla con elementos simples. Podríamos haberlo hecho, evidentemente, pues con un cilindro, con una especie de cono truncado y con otro cilindro, pero con el sistema de croquis es mucho más exacto y mucho más sencillo de realizar. Bien. ¿Qué hacemos con el nombre? Pues si queréis tener una buena documentación, esto podríamos ponerlo como contorno perfil. Y esto, pues le podemos dar el nombre de cuerpo base. Todavía no hemos terminado de realizar la figura o la pieza definitiva porque deberemos hacer alguna operación sobre ese cuerpo base. Vamos a ver cuáles son. Para hacer esas modificaciones vamos a irnos al escenario part y vamos a crear un cilindro. El cilindro de aquí aparece oculto porque, como veis, está en el interior de la pieza y por lo tanto no lo vemos. Está oculto cuando utilizamos la vista como es. Vamos a cambiarle los valores a este cilindro. Vamos a necesitar 7 milímetros de diámetro, por lo tanto vamos a poner 7 dividido entre 2, porque lo que nos pide es el radio. 3,5. Vamos a poner 18 milímetros de altura y vamos a llevarlo cabeza tornillo. Renombrar cabeza tornillo. Esta pieza va a necesitar de un tornillo de métrica 3 y este sería el tamaño de la cabeza, lo que se tiene que hundir en la pieza. Si vemos el modelo de alambres, vemos que atraviesa la pieza una determinada longitud. Vamos a desplazar este tornillo un milímetro en la posición Z hacia abajo, o sea menos 1, para que sobresalga de la pieza. Si vemos aquí cómo es y lo giramos, vemos que ese cilindro sobresale un milímetro de lo que es el cuerpo base. Y vamos a realizar un corte entre el cuerpo, que es lo primero que seleccionamos, y la cabeza tornillo. Y con esta función realizamos un corte. Es decir, aquí habría un agujero que penetra en la pieza pues exactamente 17 milímetros. ¿Vale? Bien, ahora vamos a crear otro cilindro.
Ese cilindro, como puedes ver, atraviesa la pieza. Nos interesa que la atraviese completamente, por lo tanto vamos a cambiarle sus valores. Bueno, si queréis, antes de continuar, a este corte, para diferenciarlo, vamos a renombrarlo como corte 1, antes de seguir. Y ponemos el cilindro este. Vamos a cambiarle sus valores, vamos a ponerle 3,2 milímetros de diámetro, por lo tanto 3,2 dividido entre 2 de radio. Vamos a ponerle 51 milímetros de alto, y vamos en el eje Z, hacemos, podemos, no hace falta bajarlo, el eje Z, pienso, porque ya el corte se va a producir perfectamente, porque veis que sobresale de lo que queda en el interior de la pieza. Lo que sí que nos interesa es que sobresalga por arriba, por eso lo hemos situado en 51 milímetros. Si hubiéramos puesto 50, hubiera quedado a ras. Y lo que hacemos es un corte entre la pieza anterior y esta. Seleccionamos corte 1 primero. Bueno, vamos a primero a renombrar esto. ¿Esto cómo lo podemos poner? Pues cilindro interior. O tornillo en métrica 3. Vamos a poner renombrar y tornillo M3. Vamos a poner. Vale. Y ahora vamos a hacer el corte. Corte entre esta, corte 1. Seleccionamos tornillo métrica 3 y le damos a cortar. Y como veis, hay un agujero que atraviesa toda la pieza. Bien. A esto lo podemos llamar, pues, corte 2. Vale, ya tenemos el corte 2. Bien, ahora se trata de realizar unas muescas en la parte inferior de la pieza para poder agarrarla perfectamente y poder girarla con comodidad. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues creando un cilindro. Vamos a crear un cilindro. Este cilindro lo vamos a llamar muesca, vamos a renombrarlo y vamos a poner muesca, y le vamos a dar los valores a este cilindro. Los valores de la muesca van a ser 6 milímetros de radio, lo tenemos aquí, 6 milímetros de radio, 10 milímetros de altura, pero vamos a desplazarlo, vamos a trabajar en esa forma, en la forma superior. Pero vamos a desplazarlo 18 milímetros o menos 18 milímetros en el eje Y. Como veis, es un cilindro que corta y hace una pequeña muesca en la base de la pieza anterior. Vamos a verlo en frontal, y para que corte perfectamente a la base vamos a desplazar ese cilindro un milímetro hacia abajo. Ahí lo tenemos. Podríamos desplazarlo uno o varios, pero con uno es suficiente. Veis que el cilindro hace una muesca en la pieza, en la base inferior. Vale, pues lo que vamos a hacer es utilizar otro escenario, que es la primera vez que lo hacemos durante esta serie de vídeos, que es utilizar el escenario Draft. El escenario Draft nos va a permitir hacer una especie de array. Para hacer un array tenéis que ampliar esta zona de iconos, o si queréis podéis desplazarla a la parte vertical, y tenemos aquí la creación de matrices rectangulares o polares. Lo que vamos a hacer es irnos aquí y vamos a ver qué tipo de array queremos. No es ortogonal, sino va a ser polar alrededor del eje vertical, el eje Z, y le vamos a decir el número de repeticiones que queremos. En este caso vamos a hacer un array de 5 elementos. Como veis, automáticamente él va a crear 5 cilindros espaciados
de forma homogénea. Si vemos la parte superior, veréis que estos cinco cilindros están como formando un pentágono y ya tenemos el array preparado. Y ahora la última operación que tenemos que hacer con la pieza que estamos diseñando es seleccionar corte 2, vamos a hacerlo en perspectiva, seleccionar después el array que hemos creado. El array, si queréis, pues lo podéis renombrar a muescas, porque es en plural, 5 muescas. Cogemos corte 2, cogemos después muescas y lo que hacemos es irnos a el escenario part y darle un corte. Y automáticamente veis que él lo que hace es el corte de esos cilindros que hemos hecho con el array para que sea más sencillo el manejar esta pieza, es decir, girarla en ambos sentidos para que el agarre sea mejor. Y con esto hemos finalizado el diseño de la pieza número 3. Hasta luego. Bueno, antes de finalizar, se nos ha quedado aquí CUT 2, ¿vale? Pues podemos poner ya renombrar pieza completa. Bien, si tenéis curiosidad, podéis iros a herramientas, gráfico de dependencias, y aquí vemos exactamente cómo hemos diseñado la pieza. Hemos empezado en un plano XZ, hemos creado un contorno del perfil del cuerpo base, que lo hemos creado con una revolución. Después hemos creado un cilindro que es la cabeza del tornillo, le hemos hecho el primer corte a la pieza base o al cuerpo base, lo hemos llamado corte 1. Después hemos creado otro cilindro que hemos llamado tornillo métrica 3, hemos realizado otro corte, lo hemos llamado corte 2. Después hemos creado un cilindro que le hemos llamado muesca, hemos hecho un array polar con 5 unidades de la muesca y le hemos hecho un corte al corte 2, que es ya la pieza definitiva, que hemos llamado como pieza completa. Podemos irnos a archivo, bueno, en realidad nos tenemos que ir aquí, podemos ir a archivo, guardar como y pues buscar nuestro y ponerle pieza 3 forma 1, vale, y le damos a guardar. Y con esto sí que vamos a dar por finalizado el vídeo dedicado al diseño de la pieza 3. Hasta luego.